El Evangelio de Lucas registra uno de los pocos milagros que hizo Jesús en una sinagoga. Te invito a que leas Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. La curación de la mujer encorvada. Sus milagros del día de reposo describen los propósitos del plan de salvación de Dios. Los incidentes del día de reposo, registrados en Lucas capítulo 6, versos del 1 al 11, involucran el señorío de Jesús sobre el día de reposo, mientras que este relato de la mujer encorvada ilustra el significado. Recuerda que los fariseos miraban las leyes, miraban el legalismo, las tradiciones. Podían ver a cientos de personas enfermas por las calles y ver después a esas personas sanadas y preguntar, ¿no te es lícito llevar tu lecho en reposo? ¿Qué haces en el día de reposo con tu lecho? En vez de ver los milagros de Jesús, miraban la ley. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Jesús puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Vaya actitud, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. El séptimo día es una santa convocación. Puedes leer Levítico capítulo 23, verso 3. Jesús lo usó para enseñar el camino de Dios. Y el propósito del servicio del día de reposo no era para entretener, como muchas iglesias parecen enfatizar hoy, sino para la adoración vital, la adoración gozosa del único Dios verdadero. Los adversarios de Jesús lo observaban de cerca, estaban buscando el defecto para echarse encima, especialmente en el día de reposo, con la esperanza de atraparlo en alguna infracción de la ley al respecto. En su incredulidad, en esa perversidad que había en sus corazones, esos ciegos líderes no entendieron que estaban condenando al dador original de la ley. Estaban condenando al Hijo de Dios. El hecho de que se suponía que eran los líderes religiosos del pueblo elegido de Dios exacerbó su pecado. Cargaron a la gente con restricciones, con tabúes razonados humanamente. Y nos encontramos a Jesús con esta mujer encorvada. La mujer tiene un problema físico grave, lamentable. Ha perdurado durante 18 años. Está completamente inclinada hacia adelante, absolutamente incapaz de enderezarse o mirar hacia arriba. La frase inclinada o encorvada solo la puedes encontrar aquí en el Nuevo Testamento, y es un término médico que indica una curvatura dañina de las vértebras espinales. Yo de esto no entiendo, pero tú buscas en internet personas encorvadas y te dan una serie de informaciones de por qué se produce eso. Y en este caso, esta mujer tenía la espalda, como solemos decir hoy en día, hecha polvo, hecha añicos. Había una curvatura en las vértebras espinales. Y esto, si lo llevas a la parte espiritual, la mujer encorvada ilustra la condición espiritual de la humanidad a causa del pecado. La postura de la mujer encorvada ilustra acertadamente cómo está nuestra condición
debido al pecado. El pecado no endereza a una persona, lo inclina, para que todo lo que pueda ver sea el camino del mundo. El pecador, incapaz de mirar al rostro de Dios, no puede remediar su mala situación antes de ser llamado. La condición de la mujer encorvada es tan severa que no tiene poder para enderezarse, y en esta condición débil no puede ayudarse a sí misma, a menos que Cristo sane y salve la condición de esta mujer. La mujer encorvada tiene un extraño trastorno del sistema nervioso. Su condición encorvada resulta, al menos en parte, inestabilidad psicológica. Y seguramente esta mujer estaba en depresión. El Evangelio de Lucas no menciona el nombre de esta mujer. Y yo siempre que leo algún pasaje y no se menciona su nombre, yo me pongo su nombre. La mujer samaritana, no sabemos su nombre, pero tú y yo podemos ser esa mujer samaritana. Podemos estar pasando por lo que esa mujer estaba pasando en esa época. La extraña enfermedad de la mujer encorvada entonces es en parte física y en parte es mental, psicológica. Satanás ha tenido su mano en su discapacidad hasta el punto que su mente es influenciada. Su cuerpo ha funcionado mal. Dice la palabra, según hemos leído, que la mujer encorvada fue atada por Satanás 18 años. Lo dice Jesús, no lo digo yo. A quien Satanás ha atado, no significa que la participación de Satanás aquí es una posesión demoníaca, sino más bien una opresión. Es diferente. No es lo mismo posesión que opresión. Suenan parecido, pero no es lo mismo. Lucas no indica que Jesús haya reprendido o echado fuera un demonio de la mujer encorvada. Ese hubiera sido el caso si la mujer estaba poseída. Pero Satanás la oprime de una manera que afecta a su cuerpo físico. Como Pablo, quien describe su afición como un mensajero de Satanás que me abofetee. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 7. El pueblo de Dios de todas las épocas, Job, por ejemplo, ha estado al tanto de la obra de Satanás. La expresión a quien Satanás ha atado nos recuerda que Satanás no libera a nadie. Satanás no libera. El único que libera es Jesús. Satanás lo que hace es esclavizar. Satanás no solo inclina a la gente, sino también el pecado, el dolor, el sufrimiento. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Salmo 38, verso 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La mujer encorvada podía ser liberada solo por Jesús. No por ese grupo, ese séquito de fariseos. No por Satanás, que como te decía, Satanás no libera, esclaviza. El único que podía hacer el milagro en la vida de esta mujer es Jesús. El único que puede hacer un milagro en tu vida es Jesús, no el médico. Porque últimamente los médicos están siendo coaccionados. Hay muchos médicos que a mujeres embarazadas les están recomendando mejor aborta, porque tu hijo va a salir enfermo. El único que puede sanar tu vida, el único que puede traer sanidad a tu cuerpo es Jesús. Solo Dios puede liberar a una persona. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado y Satanás nunca liberan. Solo Jesús lo puede hacer. En realidad, los malos hábitos se apoderan de las personas con tenacidad. Los incrédulos a veces critican a los creyentes diciendo que su iglesia y sus convicciones religiosas restringen su diversión, su libertad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, no Satanás. La mujer encorvada, aunque físicamente discapacitada, desfigurada por su columna vertebral, al igual que el hombre,
de la mano seca, Lucas capítulo 6, verso 6, su problema no le impide el culto formal de Dios en el día de reposo. La condición física de la mujer encorvada le dificulta mucho ir a la sinagoga, sentarse durante el servicio. Pero también es una lección de humildad para ella, ya que las personas a menudo se sienten incómodas con las personas con desfiguraciones, ¿verdad? Vemos a una persona sin brazo, sin pierna y ya nos alejamos de esa persona. Nos echamos a un lado. La mujer encorvada de todas maneras acude a la sinagoga. Y seguramente esta mujer ha orado, ha pedido ayuda a Dios, pero no ha sido liberada. Sin embargo, la falta de intervención aparentemente negligente, despreocupada, entre comillas, de Dios, no la vuelve amarga, no hace que se resienta. Sigue asistiendo a la congregación, a la sinagoga, a pesar de los obstáculos. Aprecia sus oportunidades espirituales y aprecia la adoración a Dios, su dedicación, su fidelidad. Y Dios eso no lo pasa por alto. En esa sinagoga estaba Jesús. ¿A cuántas bendiciones renuncia la gente cuando no va a la iglesia, verdad? Nos beneficiamos espiritual y físicamente cuando asistimos a la iglesia. Es el mejor sitio estar en coinonía con los hermanos, porque ahí trae el Señor bendición y vida eterna. Ahí puedes escuchar la palabra de Dios. Ahí puedes adorarlo en espíritu y en verdad. En casa, no, en la iglesia. El cuerpo unido. La mujer encorvada aprende que la mejor ayuda que puede brindarle a su cuerpo es preocuparse primero por su salud espiritual. Si no se hubiera preocupado lo suficiente por sus necesidades espirituales como para estar en la sinagoga, a pesar de su condición, nunca habría sido sanada. No es Jesús el que lleva a esta mujer encorvada a la sinagoga, es la mujer la que asiste diariamente a la sinagoga y es Jesús el que hace el milagro en ella. ¿Tú te imaginas que esta mujer no asista a la sinagoga ese día? Jesús no hubiera hecho el milagro. El hombre de la mano seca igual. Él acudía a la sinagoga, no le llevaron los discípulos, no le llevó Jesús. De ese hombre, de esta mujer salió el congregarse, el ir a la iglesia, a la sinagoga, y entonces Jesús hace el milagro. Jesús no va a forzar las situaciones, no te va a obligar. Él es un caballero. Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía lo que necesitaba el ciego. Uno dirá, vaya pregunta, ¿no? Más absurda. ¿Qué quieres que te haga? Hombre, Jesús, si soy ciego, quiero recibir la vista. Pero Jesús no va a forzar. Jesús quiere que salga de nuestra boca el que le digamos, quiero ser sano. Él es un caballero. Como dice Apocalipsis, yo estoy aquí a la puerta de tu corazón llamando. No entra. No fuerza la puerta de tu corazón. Está llamando. Esperando a que nosotros escuchemos cómo llama la puerta, cómo abrimos la puerta de nuestro corazón y cómo Él entra. Son tres pasos: escuchar, abrir la puerta y dejar que Él entre. Es un caballero. He aquí, yo estoy a la puerta. Si esta mujer no hubiera ido a la sinagoga, no hubiera recibido el milagro. Si la mujer de flujo de sangre no se hubiera hecho paso entre la multitud, no hubiera recibido el milagro. Si Zaqueo no se hubiera subido a ese árbol, no hubiera recibido el milagro. En la casa de Zaqueo se produjo la salvación de su vida y la de su familia. Jesús lo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es hijo de Abraham. Si Bartimeo no hubiera clamado a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no hubiera recibido el milagro. Esta mujer nunca habría sido sanada si no se hubiera congregado en la sinagoga. Como Jesús promete, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta mujer se congregaba, y al congregarse, Jesús fue a esa sinagoga. Hizo el milagro, y esta mujer recibió sanidad. Y la vida de esta mujer fue cambiada, como hemos leído al principio. Lo vamos a leer de nuevo. Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, ¿y qué dice?
y glorificaba a Dios. Cuando tú recibes un milagro de Jesús, tú no eres el mismo. Bartimeo, de estar mendigando junto al camino, pasó a estar en el camino. Dice que glorificaba a Dios en el camino, no junto al camino. Es ahí donde mendigaba, junto. No es lo mismo junto que en el camino. Pedro y Juan, en el templo, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda. Y dice la palabra que se levantó, recibió el milagro y entró detrás de Pedro y Juan glorificando a Dios, entrando al templo. La suegra de Pedro también. Tenía fiebre, estaba enferma. Jesús la sanó y ¿qué dice la palabra? Que al recibir la sanidad, dice que le servía. No hace como nosotros, ¿eh? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos fiebre, que ya, ya no nos duele, ya nos hemos recuperado, pero nos tenemos que quedar un día o dos días más para estar al 100%. La suegra de Pedro, al momento en recibir la sanidad de parte de Jesús, servía. No se quedó recuperándose. Empezó a servir. Cuando Jesús obra en tu vida, cuando Jesús hace un milagro en tu vida, tú empiezas a servir. Tu vida cambia por completo. Tú ya no eres el mismo. Y tú quieres seguir a Jesús. Queremos compartir con vosotros esta reflexión de la mujer encorvada, porque tiene una lección para nosotros. Y la lección es, congrégate, porque en la iglesia se producen milagros también. No solo en la intimidad del hogar, en la iglesia. Si esta mujer no se hubiera congregado, si esta mujer no hubiera ido a la sinagoga, Jesús no hubiera hecho el milagro. Aún a pesar de la condición de esta mujer, recibió el milagro. Fue fiel a Dios. Asistía a la iglesia. Señor, clamo por sanidad. Y no me has sanado, pero sigo congregándome. Sigo siendo fiel a ti. Como los tres amigos de Daniel. Dios nos puede sacar de ese horno. Pero y si no lo hace, no nos vamos a postrar ante ti, oh rey Nabucodonosor.